les traemos una receta súper rica, súper suavecita, esponjosita. Vamos a enseñar a elaborar unas tortillas de harina. Si ustedes van a buscar nuestros videos anteriores, ya hay una receta en donde preparamos un guisado de carne de puerco en salsa verde, y en esa receta les enseñamos a hacer desde ceros lo que son estas tortillas de harina. En esta ocasión vamos a renovar un poco lo que es esta receta, rellenando nuestras tortillitas de harina con un poco de queso, puede ser manchego, mozzarella o algún tipo de queso que ustedes tengan en casa para gratinar. Los invitamos también para que nos sigan en nuestras redes sociales, que van a estar apareciendo en estos momentos en la pantalla del video. Y no olviden suscribirse a nuestro canal en el cuadrito rojo que dice suscribirse. Este cuadrito lo encuentran en la parte posterior de este video. Únicamente tienen que darle clic, y del lado derecho hay una campanita de notificaciones, la cual hay que darle clic y activar todas las notificaciones para que de esta forma YouTube les esté informando cada vez que nosotros subamos un video nuevo a esta plataforma y puedan ser de los primeros en disfrutar cada una de nuestras recetas. Vamos a los ingredientes para que comencemos a elaborar estas ricas tortillitas de harina rellenas con queso. Vamos a necesitar aproximadamente medio kilo de harina. Esta es harina de trigo de todo uso, la que consiguen normalmente en los supermercados. Media cucharadita de royal o polvo para hornear, esto para darle más esponjosidad a lo que son nuestras tortillas. Una cucharada de sal, sal fina de preferencia. Media cucharadita de azúcar, puede ser azúcar estándar o azúcar refinada. 150 gramos de mantequilla, esta mantequilla hay que tenerla a temperatura ambiente. 100 gramos de natas, estas natas las pueden conseguir fácilmente en cualquier cremería o en algún supermercado grande, así las piden tal cual. Cantidad suficiente de agua infusionada de cáscaras de tomate, esta únicamente ponen a hervir lo que es su agua natural. Y una vez que suelte el hervor, hay que agregarle cáscaras de tomate previamente lavadas, desinfectadas, para que de esta forma se pueda infusionar nuestra agua y pueda tornarse el color un poco verde como lo están viendo en estos momentos. Y para lo que es nuestro relleno, nosotros tenemos aproximadamente 250 gramos de queso mozzarella, pero de igual forma pueden usar algún tipo de queso que gratine perfectamente en su horno de su estufa. Una pieza de huevo. Vamos a comenzar nuestra receta preparando nuestra masa de nuestras tortillitas de harina. Y aquí tenemos un recipiente un poco profundo y limpio, en el cual vamos a agregar nuestra harina de trigo, nuestra sal, nuestra azúcar, nuestro polvo para hornear, y vamos a empezar a mezclar. Pueden ayudarse con algún batidor de globo, alguna palita de madera o de plástico, o inclusive pueden trabajar con sus manos perfectamente limpias. Únicamente lo que queremos conseguir es que nuestros ingredientes secos se combinen perfectamente. Una vez que nuestra mezcla de harina está perfectamente integrada, vamos a ir agregando poco a poco y con mucho cuidado nuestra agua de infusión de cáscaras de tomate. Y comenzamos a mezclar. Ahora vamos a ir alternando con nuestras natas, nuestra mantequilla a temperatura ambiente, y agregamos un poco más de nuestra agua. Y aquí sí vamos a meter lo que es nuestra mano para empezar a mezclar nuestros ingredientes. Y una vez que nuestra masa ya está flexible, amigos, esta es la consistencia que toma. Y vamos a dejarla reposar aproximadamente una media hora en un recipiente limpio.
y vamos a cubrirla con un pañito para que no se nos reseque de aquí de la parte de arriba. En lo que nuestra masa se está reposando, la de nuestras tortillitas de harina, vamos a preparar de manera muy rápida lo que es el relleno. Y lo que vamos a hacer es que vamos a colocar nuestro queso en otro recipiente un poco más grande y vamos a agregarle lo que es nuestro huevo y vamos a empezar a incorporarlo, puede ser con la ayuda de una cucharita o de un tenedor. Vamos a mezclarlo perfectamente y una vez integrada nuestra mezcla, así es como nos va a quedar. Vamos a reservarla para comenzar a estirar lo que son nuestras tortillitas de harina y comenzar a rellenar. Nuestra masa está aquí lista. Nosotros colocamos un poco de harina de trigo en la superficie de nuestra mesa de trabajo para que de esta forma nos sea mucho más fácil poder estirar lo que es nuestra masa. Vamos a empezar a porcionar. Tenemos aquí un cuchillito, lo pueden hacer igual con la mano. Aquí el tamaño de sus bolitas de masa ya va a ser al tamaño que ustedes crean considerable. Pueden ser chiquitas, medianas o grandes. Entonces vamos a porcionar nuestra masa y enseguida estamos con ustedes. Y bueno, una vez que ya tenemos nosotros porcionadas nuestras bolitas, nosotros las pesamos aproximadamente de 50 gramos cada una para que de esta forma nos puedan salir lo más parejo posible, que sean de una misma dimensión. Pero si ustedes no tienen báscula, lo pueden hacer a su consideración con su mano. Pueden ir formando las bolitas y tratando de que cada una les queden más o menos del mismo tamaño. Nuestro siguiente paso para poder rellenar nuestras tortillitas con queso, vamos a abrirla un poquito. Así como está, vamos a tomar una pequeña porción de nuestro queso y vamos a tratar de cerrarla como si fuera una quesadilla. Vamos a cerrarla perfectamente. Vamos a colocar un poco de harina en lo que es nuestra superficie. Vamos a ocupar lo que es un rodillo. Este lo vamos a enharinar un poco de igual forma. Vamos a embarrarle un poco de harina para que no se nos vaya a pegar a nuestra masa y vamos a comenzar a estirar con mucho cuidado y vamos a ir girando. Y miren, así es como nos queda. Obviamente nos va a quedar un poco gruesa porque si nosotros la estiramos demasiado a como es la forma tradicional de la tortilla de harina, el queso y el huevo que tenemos en nuestro interior de la tortilla se nos va a salir o se nos va a romper. Entonces va a quedar un poco así gruesecita y así nos vamos a seguir estirando las demás para posteriormente empezarlas a cocinar en el comal. Nuestro comal está caliente, vamos a empezar a colocar nuestra tortillita de harina. Momentos que se le empiezan a hacer burbujitas a nuestra tortilla, vamos a voltearla y miren. Y es finalmente, amigos, como nos han quedado nuestras tortillitas de harina. Y miren, vamos a abrir una para que ustedes puedan apreciar nuestro relleno. Y miren, así es como quedan por dentro. Están perfectamente cocidas. Pues recuerden, amigos, que si les ha gustado este video de las tortillas de harina, no olviden dejarnos su like, su dedito arriba en la parte posterior de este video.
y por supuesto compartir esta receta en sus redes sociales para que más gente se pueda unir a esta comunidad de recetas que por supuesto son 100% caseras. ¿Qué decir? Les damos las gracias por habernos acompañado hasta el final de este video para que pudieran apreciar cómo realmente nos han quedado estas tortillas de harina rellenas de queso. Nos vemos en un próximo video.